Con la invasión española también llegan las personas negras que fueron robadas de África y esclavizadas para distintos fines, como la servidumbre de los españoles, agricultores que trabajaron el jiquilite, añil, entre otras labores. Estas personas negras, al igual que las y los indígenas, tenían su propia cultura, lengua, gastronomía, espiritualidad y cosmovisión, la cual fue sustituida por una visión e intereses españoles. Se impuso una lengua, una cultura, una vestimenta, una religión, un dios. Esto representó una imposición y una negación de sus raíces, buscando alternativas que les permitieran preservar y mantener un poquito de lo que les fue robado y negado. Es así como las prácticas religiosas y espirituales se entrelazan, tratando de ocultarse dentro de la religión impuesta desde la corona española, dando paso a un sincretismo religioso. De nuestra raíz indígena se sabe poco, pero de nuestra raíz negra se desconoce casi todo. Bien, mi nombre es Carlos Lara, soy un hombre afrodescendiente de San Miguel, un municipio, un lugar en donde hace muchos años hubo una fuerte presencia de negros de Angola que fueron esclavizados para trabajar en las añileras en San Miguel. Yo fui descubriendo la afrodescendencia en mi familia sin siquiera saber que en El Salvador existían afrodescendientes. Hace muchos años yo veía a mi abuela, a mis tías, a mi abuelo, a mi hermano, a mi papá, con sus rasgos afro, pero no entendía por qué, porque siempre en la escuela nos hablaban que solo descendemos de españoles y de indígenas. Eso me llevó a odiar mi cabello, a alisarlo, a plancharlo, a cortarlo y también a recibir comentarios negativos de parte de la gente y de la misma familia. Hasta que llegué a un punto que no quería estar más alisándome el cabello porque era estármelo arruinando, estarlo ocultando, eso que es parte de mí. En 2017 conocí a una antropóloga afrosalvadoreña que habló del tema en el Teatro de San Miguel y entonces ella se acerca y me dice, pero vos sos afrodescendiente. Y entonces mi primera respuesta fue, pero yo no soy negro. Entonces, ella me explica que afrodescendiente
tiene una amplia gama de posibilidades que pueden ir desde el cabello, desde los rasgos faciales, y el tono de la piel es uno de esas, o una de esas características que un afrodescendiente puede tener. Desde entonces, desde 2017, empecé a investigar el tema como nunca. O sea, ese tema me apasionó tanto que empecé a investigar, empecé a ver documentales, empecé a leer libros, al punto que ahora he ingresado a la universidad a una nueva carrera, que es la carrera de antropología, para estudiar y para aportar a través de ahí a el reconocimiento de la población afrodescendiente en El Salvador. Recuerdo que desde niño pinto, y mi papá también. Él me retrató una vez, y lo que me motivó a dibujar y a pintar fue ver a mi papá pintando. Lo he hecho desde que recuerdo, 3 años quizá, pero lo comencé a hacer más en serio, más profesionalmente, a dedicarme más tiempo a esto desde 2017, desde que perdí este trabajo en el instituto. Me quedé sin una oportunidad y dije, ¿qué escuela me va a recibir con mi cabello natural, con mi cabello afro? Entonces dije, bueno, tengo la posibilidad de pintar, voy a ver por dónde me voy, y empiezo a trabajar la pintura, y de alguna manera me voy a ir acomodando en la vida. A través de la pintura, como es algo visual, y cuando vemos algo, hacemos lecturas o damos nuestras opiniones, creo que las imágenes son muy importantes y son muy fuertes, y la gente se puede reconocer ahí, la gente afrodescendiente se puede reconocer a través de mi pintura, y eso es lo que quiero, porque yo, cuando estaba viendo las pinturas de artistas salvadoreños o de artistas europeos, no me encontraba. Entonces quiero que mi pintura, mi arte, sea para que la gente afrodescendiente salvadoreña se encuentre ahí. Sí. Mi mamá tuvo 14 hijos, pero de 14 solo fuimos 3, así blancos, y lo único que solo yo salí feíta, pero aquí estoy. Entonces, de mis hermanos, los más fueron morenitos, y nos peleábamos porque ellos prietos, y que yo blanca, y que yo zarca, y que nos peleábamos. La que le despreciaba a un negrito, mi mamá no volvía a ir, y aunque se muriera la mamá de esa persona, porque ella no volvía a ir, porque ella era rezadora, cantaba y rezaba lo más que podía, pero si le despreciaban un negrito, no volvía a ir. Él es San Benito de Palermo, porque según nos contaban los misioneros, él es de Palermo. San Benito es negrito, colochito, bien colochito, colochito, pero bien negrito. Porque él es una piedra fina, es una piedra finísima, y solo le hicieron así la imagen, y él no tiene ropa, vea. Yo lo quiero mucho, y ya cuando lo sacamos de la iglesia para ir a bailar, yo ya voy con aquella devoción que siento como que la persona va con mí. Yo la siento que San Benito va con mí. Y cuando estoy en la ramada, yo me le quedo viendo, porque yo hasta veo que me pispilea, porque según yo lo quiero mucho. En el baile de San Benito nadie tiene traje, ni cuando se sale alguna presentación por allá. Siempre solo la matata, el sombrero los hombres, la toalla nosotros y el espetón. Thank you.
Entonces él tiene milagros de dedos, de manos, de brazos, de pie. Tiene varios milagros. Bueno, yo soy Yoalmo Cabrera, soy docente, soy abogado, y soy fundador de AFROS, Afrodescendientes Organizados Salvadoreños. Mi madre, Alicia de Cabrera, una vendedora del mercado. Y mi padre, Carlos Cabrera, herrero, de una familia de herreros en nuestro pueblo afrocolonial, Atiquizaya, donde somos oriundos. Importante que mi padre, como herrero, que es un oficio milenario, y dedicó toda su vida a trabajar la herrería, herrar caballos, a hacer puntas de arado, a hacer villanas de carretas. Trabajó 14 años en la Hacienda de la Labor, una hacienda emblemática con vestigios de la época colonial en Aguachapán, de la familia Salaverría, que ahí se trabajaban como esclavos en la modernidad. De tal manera de que cuando él fallece, nosotros hemos dicho, murió el último herrero de Atiquizaya, pero también murió el último Panune, el más cercano que nosotros hemos tenido, mi padre, que viene de la etnia de los Panunes, porque resulta que los Panunes llegaron a Atiquizaya en 1580, traídos por un encomendero español, Bartolomé de Molina, de las costas de Honduras. Cuando se prohíbe la esclavitud indígena, se autoriza también sustituir la mano de obra indígena con la mano de obra esclava. Panunes viene entonces llamado así en Cartagena de Indias y luego en la costa de Honduras y luego en Atiquizaya, por Santiago Barberena, como los negros de Guinea. Tenemos esa historia nunca contada, se conozca una verdad que siempre fue ignorada y que fue negada y que fue invisibilizada, de que en El Salvador no hay negros. Yo mismo soy negro. Y me autodenomino como mi padre de la etnia de los Panunes. Yo con toda la certeza y sin ninguna duda concluí que yo, igual que mi papá también, mi papá murió y él se fue convencido de que sus ancestros eran de origen africano, su padre, sus abuelos, ¿verdad? Y yo también he llegado a esa conclusión después de platicar, conversar, escuchar, leer, investigar. Hoy yo por mi propia cuenta he investigado y lo sigo haciendo. Todos los habitantes de Atiquizaya, de piel morena, negra, parda, como nosotros, zambos, en la mezcla del indígena con el negro africano, somos panunes. Incluso Antonio Conte compara a los negros de San Alejo, los negros de Reguayquín y los negros de Atiquizaya. Y dice que los de Atiquizaya eran como los más rebeldes. Por aquí pasan, por esta calle, todos los días. Ahí acaba de pasar una persona que es afrodescendiente, que es negra, pero no lo sabe. Yo voy a llegar a mis últimos días luchando sobre este tema para que en El Salvador se reconozca la presencia, la existencia y los derechos de la población afrodescendiente que han sido negadas históricamente. El Salvador debería pedir disculpas. ¿200 años de qué? De negación de la negritud. Entonces, en ocasión del Bicentenario, es justo, ¿verdad?, que el Estado salvadoreño reconozca la existencia
de la población afrodescendiente que me atrevo a decir que es una de las poblaciones mayoritarias. Somos la tercera raíz. Bueno, mi nombre es Yanira Marroquín Barrientos. Mis ancestros, pues, ellos eran personas que trabajaban en haciendas, tenían su piel morena y su pelo colocho. Mi abuela era de las personas que hacían las tortillas en las fincas. Ella murió y se fue sin saber que tenía sangre africana. Mi madre siempre fue costurera, pero yo nunca me incliné por la costura, sino hasta que mis hijas fueron a la escuela y me vi en la necesidad de que a coser de este tipo de vestimentas para la celebración de las fiestas de independencia de los españoles, ¿verdad? Y bueno, siempre me dio curiosidad el por qué siempre se hacía solo alarde de vestimentas indígenas y por qué no a la diversidad. Me encantaría a mí que nuestras raíces fueran visibilizadas, ¿verdad? Y tomadas en cuenta en las legislaturas de El Salvador. Porque mi piel es morena, es negra, y mi pelo, pues negro y colocho, y entonces creo que no soy solo del mestizaje entre pueblos originarios y españoles. A mí me encantaría conocer las costumbres que les quitaron a mis ancestros al llegar a estas tierras como esclavos y seguir siendo esclavos acá. Me ilusiono mucho el pensar que podría ser un traje, ya no de esto, sino un traje típico de mis propios ancestros. Nosotros ahora estamos enfocados en que se nos reconozca y que en las escuelas se enseñe que sí somos producto de un mestizaje entre originarios y africanos, originarios y criollos y otras etnias, ¿verdad?, que llegaron a nuestras tierras, que son innegables en nuestra sociedad y son tan visibles, tan palpables en nuestras comunidades, ¿verdad?, porque es muy común ver pelos negros y colochos, ver que las niñas son de tez bien morena como la mía, ¿verdad? Tener una nariz abultada y los labios carnosos, ¿verdad? Y ser voluptuosa de su parte, de sus pompis. O sea, eso es solo herencia africana. Antes no hacíamos artesanía, sino hacíamos piedras de moler nada más. Ese era nuestro trabajo.
Pero ya de unos años acá, ¿verdad? Ya del 2000, por ahí del 2000, ya empezó esto de la artesanía, porque mi papá se capacitó, ¿verdad? Para graduarse de artesano, ¿verdad? Pues mi papá me enseñó a mí, ¿verdad? Y él, a él le enseñó el papá de él. Y él, mi bisabuelo, que sería, ¿verdad? Entonces le enseñó a mi abuelo. Entonces una secuencia que ha venido, ¿verdad? Desde que los africanos vinieron acá, ¿me entiendes? A San Alejo. Según la historia, ¿verdad? Que nosotros conocemos, ellos vinieron a trabajar, ¿verdad? Acá, y ellos vinieron como esclavos, ¿verdad? Hacer ese tipo de herraduras. Tú tienes algo en la vida que yo no pude alcanzar. Va todo lo que yo tengo si tu amor quieres jugar. Martín se quedó pensando y al fin decidió apostar. Se destaparon cuatro haces, se sintió Martín morir. Del juego así son las leyes, hay que aprender a sufrir. Martín tenía cuatro reyes, no había ni más que discutir. Mi nombre es Ana Jensi Lemus, soy directora y fundadora de AFROS, Afrodescendientes Organizados Salvadoreños. Soy originaria de Atiquizaya, Aguachapán, el municipio de la etnia Panune, y yo lo reflejo en mi abuela, una mujer afrodescendiente, una mujer afrosalvadoreña. Entonces, una tarde yo comencé a preguntarle a mi abuela, quiero que me contés la historia, ¿por qué te decían mica, por qué te decían prieta? ¿Vos te sentís mal por ser negra? Y mi abuela, en pocas palabras, no dijo mucho, solo decía, pues sí, pero Dios así me hizo, Dios me dio este color. Y yo queriendo fundar AFROS, Afrodescendientes Organizados Salvadoreños, porque mi abuela a los 8 años dejó de ir a la escuela. Y le dijo al papá, a mi bisabuelo, que ella ya no quería ir más a la escuela porque la maltrataban, porque le pegaban. Y las palabras de mi bisabuelo fueron las siguientes, y mi abuela lo dice, es que mi papá me dijo que ella no fuera a la escuela, porque a los negros nadie los quería. Y menos a vos. Entonces que por eso los niños me pegaban y las niñas también. Mi abuela hace poco que también ha comenzado este camino de autorreconocimiento conmigo. Ahora uno va y le dice, ¿le podemos tomar una foto? Mi abuela se presta. Antes decía, no, a mí no me gustan las fotos. Nadie le toma fotos a un negro o a una negra. Y mi abuela sabía lo que hoy íbamos a hacer, una filmación muy importante. Yo siempre le comentaba eso, un día vamos a salir, vamos a contar la historia. Y mi abuela no pudo venir, porque mi abuela está muy enferma. Y cuando yo llegué a decirle, abuela, si usted se siente bien, podemos ir. Mi abuela me dijo, mira, decile a la muchacha blanca que vino a visitarme, que una muchacha blanca está haciendo esto. Me dijo, qué bonito. Que no pude ir, pero ya me estoy sintiendo bien y que voy a estar ahí. Entonces mi abuela, ella quería estar en este momento porque sabe que es fundamental lo que estamos haciendo. Estamos construyendo la ruta para la visibilización de la población afrosalvadoreña. Reconozco. Corre. Porque llevamos mucho tiempo en el tema y ver cómo hemos ido avanzando. La gente afuera nos ha tratado
de locos, que los afrodescendientes no existen, cuando muchas historias como mi abuela, hay muchos niños allá afuera y niñas que han sido discriminados y por medio de este racismo que existe en este país no han terminado la escuela y unos han sido asesinados. Y cuando llegan a las escuelas, por su color de piel no los quieren. Y se me viene mucho a mi cabeza la idea que se tengan que bañar con lejía para ser aceptados en un sistema capitalista como es este país y como es en el mundo entero. Vengo arrastrándome, y si estuviera agonizando, agonizante viniera, para hacer una proposición benéfica a la humanidad desvalida. Pido que ante todas las cosas y en sesión del día se declaren ciudadanos libres a nuestros hermanos esclavos, no habiendo bien comparable con el de la libertad ni propiedad más íntima que la de esta, deben ser inmediatamente restituidos al uso íntegro de ella. Todos sabemos que nuestros hermanos han sido violentamente despojados del inestimable don de su libertad, que gimen en la servidumbre, suspirando por una mano benéfica que rompa la argolla y el virote de su esclavitud. La nación toda se ha declarado libre. Lo deben ser también los individuos que la componen. Nada, pues, será más glorioso a esta augusta asamblea, más grato a la nación, ni más provechoso a nuestros hermanos, que la pronta declaratoria de su libertad, la cual es tan notoria y justa que sin discusión y por general aclamación debe decretarse.